Comerciantes do Carballiño alertan sobre a difícil situación económica na que se atopan. Para o comercio é unha situación casi insostenible, pero estou segura que todos xuntos lograremos a sair adiante. É o momento de unirnos todos, de estar todos xuntos, o Ayuntamiento, o CCA, os outros comercios, os servicios, etc. E, sobre todo, a población, non? A xente do pobo do Carballiño, os nosos clientes. E así xuntos lograremos que Carballiño volva a ser un pobo de referencia na provincia de Ourense. Tamén desde aquí lle pido a todos os donos dos locais que nos boten unha man, non? Porque non estamos facturando nada, estamos en tempos pois moi críticos, aparte que se cerramos nós, creo que nadie se atreverá pois abrir un comercio hasta un período de tempo largo. Un chamamento ao Ayuntamiento para que se volque connosco, non? Sei que hai moitas asociacións e todas son importantes, pero creo que é o momento de priorizar e confío que o fagan así. O estado de alarma polo coronavirus está xerando unha situación insostible para a gran maioría dos establecementos que ao estar pechados ou seus ingresos son nulos pero seguen a ter moitos gastos. Pues es una situación bastante complicada para los que somos autónomos. Como podéis ver, nuestro negocio está cerrado y como el nuestro muchos otros negocios. Nosotros dependemos en este momento dependemos mucho ya no de la venta a diario, sino de trabajos funerarios. Y en este momento, como no se están velando los difuntos, no hay trabajo funerario. Y es una situación un poquito complicada, porque no sabes muy bien qué es lo que puedes hacer. Está todo muy limitado, ¿no? Al principio aún hacíamos trabajos funerarios, porque la gente aún podía velar a sus difuntos, pero ahora, como no se puede, todo es tan rápido que no puedes hacer nada. Tenemos empleados y, como yo, otra gente, y bueno, pues que no sabes muy bien qué puedes hacer con ellos, porque ellos también tienen su vida y necesitan también saber que tienen un sueldo disponible. O Centro Comercial Aberto do Carballiño pide flexibilidade aos arrendadores de locais e solicita ao Concello que adopte as medidas económicas necesarias para evitar o peche de establecementos o remate desta crise sanitaria. Pan, a diario tenemos más o menos 5 clases de panes diferentes, de diferentes denominaciones, todos artesanos, y mantenemos un público que siempre necesita su pan, es una necesidad. Y por eso estamos abiertos, a pesar de que tenemos chuches, tenemos gominolas, tenemos ennat, la gente no lo sabe y no nos vienen a comprar. Entonces esa situación nos ha bajado la venta un 15, un 20% solamente, con lo cual no nos podemos mantener. De todas maneras estamos aquí tratando de luchar con la colaboración también del dueño del local, que afortunadamente llegamos a un acuerdo, y yo creo que sí. En este momento España tiene que estar unida, o sea, hay que hacer acuerdos entre las partes, entre gobierno y ciudadanos.